Usted enciende la refrigeradora y el compresor, pues este señor que estamos viendo ahorita enciende, hace un bujido y está encendiendo. Y usted dice, ala, está encendido el compresor y la refrigeradora no enciende. ¿Qué problema será ese? Bueno, en este video te vamos a explicar qué es lo que está sucediendo con tu refrigeradora. Primeramente, cuando la refrigeradora tiene ya algunos años, más de 5 años, porque normalmente los compresores son para 5 años, entonces esto viene perdiendo eficiencia. Aún algunos compresores pierden eficiencia más temprano. Entonces, eso, por así decirle, no succiona y comprime el refrigerante. Esto es a causa de la vejez de la refrigeradora o la vejez del compresor. Otra de las fallas es la siguiente: que en la tubería de la refrigeradora esté picada. El marco de la puerta siempre va a haber una tubería, que esa tubería, por así decirlo, normalmente es de hierro. El hierro con el agua se pudre. ¿Por qué le digo que el hierro con el agua se pudre? Bueno, nosotros ya sabemos, pero la tubería que va en el marco de la puerta, nosotros, o digamos, los que tenemos refrigeradora, teníamos la gran maña, por así decirlo, de que usted viene y jala el agua para atrás cuando la está limpiando, o la riega con una manguera y entonces jala el agua para atrás. Y eso no se debe de hacer. Adentro de la refrigeradora, usted debe poner una panita y en esa panita recoger con un trapo, con una esponja, el agua que usted está o que esta tiene. Eso es lo que debe de hacer. Entonces, esas son algunas de las cosas de que su refrigeradora enciende el compresor y no funciona. Pero, ¿qué pasa cuando su refrigeradora le hace un clic? Bueno, eso será en otro video. Pero por mientras, te invito a que le des me gusta, me sigas en esta red social, comente y compartas este video si te gustó. Y si no te gustó, también comparte, comenta y suscríbete o haz lo que tú quieras. Entonces, y si necesitas algún servicio de refrigeración, me puedes llamar aquí en los números que van a estar apareciendo o han estado apareciendo en la pantalla.